Como muchos peruanos he andado por aquí y por allá, en el camino y en el tiempo, pensé haber ahogado mi memoria del ayer. El ayer no lo recuerdo solo con nostalgia, sino también con alegría, porque los de mi generación aprendimos a reírnos en medio del dolor, soñando con esperanzas, como los hijos de la guerra. Cuando llegamos aquí, en principio sentí alegría en parte nostalgia, porque había gente que no conocía la ciudad y que porque, por razones sociales habían migrado de una manera intempestiva. Eran niños que no eran de la ciudad, que se estaban tratando de adecuar a la ciudad. Cuando hice el documental, no esperaba encontrar esto, simplemente yo hice algo que creía que debía de ser. Yo creo que, como muchos de ustedes están acá presentes, no me he quedado en una cosa que está ahí puesto. Creo que falta, y eso es lo que hice, lo que me atreví, tal vez demasiado, pero creía que debió de hacer. Esa es por esa la razón que lo hice. Y siempre dicen que los jóvenes son rebeldes con muchas cosas, pero que esas rebeldías tienen que tener una causa, ¿no? Y también un objetivo. Mi rebeldía es esto, que no estoy de acuerdo con muchas cosas que se han mostrado. Y es más, yo creo que no solo está ahí, estoy tratando de combinar dos cosas. El arte, el activismo, plasmado en lo audiovisual, ¿no? Sofía Maja decía, cuando uno ve los documentales, es como leer un libro de 10 tomos, ¿no? Es como leer un capítulo total, ¿no? O es como leer la CBR, no sé si ustedes han escuchado de la CBR, del informe final de la CBR, o lo han leído alguna parte, ¿no? Lamentablemente las desapariciones forzadas son tal vez uno de los crímenes más graves de violaciones a los derechos humanos en sociedades que han vivido conflicto armado interno. En nuestro país, con el informe de la CBR, se hablaba de un poco más de 8.000 desaparecidos. El año pasado ya el Ministerio Público ha reconocido cerca de 15.000 desaparecidos, una cifra que casi se ha duplicado en 10 años de haber sido entregado el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Cuando la Comisión de la Verdad hizo el trabajo de investigación, se hablaba de un poco más de 4.000 sitios de entierro. El año pasado la estadística llegó a cerca de 7.000 sitios de entierro. Fosas clandestinas que albergan los cuerpos de miles de personas desaparecidas en nuestro país y que lamentablemente los únicos que los están buscando son sus familiares. Lo que queremos hacer con este documental es también motivarlos a ustedes, jóvenes, ciudadanos de este país, a darle una mirada a estos temas, a preguntarse qué cosa está pasando, pero también a comprometerse a qué nos toca hacer, cómo exigimos de nuestra condición de ciudadanos esta justicia que pasa por darle una respuesta al familiar, pero también por resolver un problema que nos generó esta guerra declarada por Sendero Luminoso, pero frente a la cual la respuesta del Estado peruano fue igual de sangrienta. Película de ciencia ficción, jóvenes, si algunos estudiantes se encuentran acá, es una realidad que se vivió acá en el Perú, en el departamento de Ayacucho. ¿Saben? En mi tierra no comían las personas ni la trucha. La trucha inmensamente creció grande. ¿Y saben por qué, jóvenes? Porque en el río se encontraba a cada día muertos. Entonces las personas de ese pueblo decían, seguramente se ha alimentado de la carne humana, entonces no comían las truchas. De Pichanaki, ¿no? Que es la responsabilidad de Urresti, además que todo el mundo le celebra. Entonces, yo sí creo que hay una lección que aprender y esta es que uno no puede ser indiferente a lo que está pasando como país, ¿no? Una de las cosas que decía la CBR es que si esta guerra interna logró durar 20 años fue precisamente por una sociedad cómplice que con su silencio y con su indiferencia y con esta falta de importancia y solidaridad con lo que estaba pasando con los
con los ciudadanos campesinos en Ayacucho, en Apurímac y en Huancavelica y en Lima también, ¿no? Estaba sucediendo. Y esto me trae a colación que hace poco censuraron una obra de teatro que se llama La Cautiva en el Teatro del Arcomar, que estaba presentándose en el Teatro del Arcomar. Yo no sé si ustedes escucharon de esa noticia, pero esa noticia tuvo un rebote y salió en todos los medios. E inclusive dentro del círculo que nos movemos había una página que el día siguiente tenía 3.500 likes, ¿no? Y curiosamente, la semana anterior había una denuncia del lugar de la memoria de Junín, el que habían cerrado injustamente por una mezquina política, se cambia de gobierno y deciden cerrar el lugar. Esa página del lugar de la memoria de Junín tenía 300 visitas, 300 likes, y a nadie le importó. Realmente pareciera que una vez más y las cosas tienen que pasar en Miraflores, para que la gente voltee a ver qué está pasando, ¿no? Mi nombre es Gisela Ortiz, yo soy directora de operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense, una institución sin fines de lucro que trabaja desde el año 2001 en la búsqueda de personas desaparecidas, en la identificación de las víctimas, en la restitución a sus familiares, pero también en el recojo de memorias individuales y colectivas. Y como parte de ese objetivo de la reconstrucción de las memorias en nuestro país, estamos apoyando este documental Caminantes de la Memoria, dirigido por Heather Soto, porque nos parece importante que nuestro país conozca estas historias que marcaron la vida de cientos y miles de peruanos, principalmente en la Sierra de Ayacucho, Huancavelica, Abancay. Creemos que es importante darnos cuenta que las memorias son múltiples, ¿no? Que hay memorias de las víctimas, memorias de los victimarios, memorias de personas que tuvieron diversos roles. Sin embargo, creemos que estas memorias tienen que servir para que los familiares puedan encontrar los restos de sus seres queridos, puedan enterrarlos dignamente y puedan cerrar así un largo ciclo de duelo que en muchos casos tiene más de 30 años. Yo creo que es importante rescatar la memoria para el país porque es una agenda pendiente. Hasta Fujimori y otros más se han negado que había víctimas. Ahora estamos sabiendo que con el Consejo de Reparaciones que hay más de 150.000 víctimas, las cuales son visibles, tienen un registro, tienen un nombre. Antes se decía que no existían, ahora existen con un nombre y existen formalmente, con un documento. Entonces, yo creo que a esas personas que no están ya con nosotros, hay que reivindicarlos, por lo menos en la memoria, recordarlos que existieron. Yo invito a que hagamos eso, hagamos un poco de memoria, analicemos las cosas, las consecuencias por las cuales se ha desarrollado la violencia política. Si vemos ahora, el contexto no ha cambiado. La violencia se desarrolló por la pobreza, por la exclusión, es la discriminación. Ahora existe. Entonces eso quiere decir que es posible que podamos regresar a lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Entonces eso es una de las razones más importantes por las cuales seguir trabajando en estos temas. Yo tengo que felicitar a la Universidad Ciencias y Humanidades por esta iniciativa de tener este espacio para cines documentales, pero además para dar oportunidad a hablar de estos temas, que no sean pues cines netamente culturales, que sean pues películas que a veces tienen un poco más, son más comerciales, sino que tengan que ver también con los problemas propios de nuestro país, ¿no? Creo que nos faltan espacios donde se puedan difundir y donde se pueda hablar de estos problemas, pero que además después de ver el documental tengamos un espacio para preguntarnos, respondernos y entre nosotros ir conversando sobre estos temas pendientes en nuestro país. Realmente a mí me parece una iniciativa excelente. Vamos a seguir aprovechando esta oportunidad para mostrar una serie de trabajos que tenemos o que conozcamos y que pueda acercar un poco a los jóvenes estudiantes de esta universidad y al público en general.